noches. Sí, la verdad que muy contento. Me parece que hicimos un gran partido, un 3-0 que podría haber sido mucho más amplio también. Ahí Mariano, que lleva las estadísticas, tiene 11 jugadas de gol netas contra ninguna de Zapla. Así que bueno, la verdad que muy contento. Tenemos varios días para recuperarlo, ahí ya estaba mejor en el vestuario, así que pensamos que no va a tener inconveniente. La idea es tener un equipo intenso, agresivo, que juegue rápido. Hoy la verdad que salió, también la cancha ayudó, estaba buena y el hecho de que estaba mojada también le daba otra velocidad a la pelota, así que bueno, salió todo muy bien. Como le decía, tuvimos 11 situaciones de gol, hicimos 3, no es que fuimos tan contundentes, pero bueno, tenemos jugadores que convierten en cualquier momento. Nosotros pensamos que es un partido como cualquiera, hoy es martes, obviamente que uno está abierto a que pasen situaciones, pero puede pasar en una práctica. La idea era ganar este partido, así que trabajamos para ganar el partido y los cambios los hicimos cuando pensamos que era necesario. Y la idea es que este equipo, digamos, esta es la manera que queremos, un Gimnasia protagonista en cualquier cancha, rápido, sólido, en bloque. La verdad que hoy nos vamos muy contentos. La verdad que muy bien la defensa, ya te digo, no tuvimos ninguna situación en contra. El Colo se desenvuelve mejor como central. Y bueno, Álvaro hizo un buen partido, después terminó un poco cansado, creo yo, por la tensión del primer partido, pero creo que hizo un partido correcto e incluso tuvo una chance de gol muy clara que pega en el palo en el primer tiempo. El rival es diferente y son partidos diferentes, es a veces como sale. Yo digo que el otro día, si la de Nico Aguirre que pega en el palo cuando terminaba el primer tiempo era gol, hubiera sido otra historia. Pero no. Sí puede ser que nos hayamos sacado un poco la presión del primer partido, pero bueno, también son partidos diferentes y creo que no se puede comparar. Juventud es un equipo con jugadores de mucha experiencia, que saben manejar la pelota, que saben manejar los tiempos del partido. Esperamos un partido intenso, difícil, ojalá que con un gran marco de público. Pero bueno, nosotros vamos a ir a hacer lo que sabemos, lo que queremos, lo que trabajamos. Y bueno, ojalá salga un partido lindo para la gente que vaya y ojalá que logremos un triunfo.